Ahora sí, que no había activado el micrófono. Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo directo, un nuevo vídeo, bueno, un nuevo contenido audiovisual, según, pues eso, según se lo estás viendo ahora mismo en Twitch, o se lo estarás viendo luego resubido en YouTube. Y esta vez, bueno, yo creo que sería el último directo ya de esta temporada 21-22, digamos relacionado con Athletic Club. Como ya sabéis, como ya dije, va a haber cosillas en este verano y en esta espera también, sobre todo, marcadas sobre todo por esas elecciones. Pero bueno, lo que sí que es verdad que es una forma, pues eso, de cerrar esta temporada, pues vistiéndonos de profesores, ¿no? Poniendo notas, puntuando. Eso que hemos visto en el campo y pues eso, tanto a los jugadores, porteros y también, pues incluso algún que otro que se haya ido cedido, o el propio Marcelino, ¿no? Que también, pues, también le podemos poner una notilla, ¿no? Antes que nada, antes de, pues eso, saludar, creo que está por aquí Raquel y demás, voy a explicar un poco la dinámica de esto, porque, bueno, es algo que intento hacer cada año, el año pasado también lo hice, pero sí que es cierto que la diferencia del año pasado es que yo le puse mis notas y a partir de ahí, pues, pues bueno, a partir de ahí tiramos, ¿no? Y estuvimos pues argumentando y demás. Este año quería hacerlo, bueno, viendo que tenía la posibilidad, pues quería hacerlo un poco interactivo. Bueno, si hay gente por aquí, pues lo haremos interactivo y si no, pues prevaleceré un poco mi opinión, ¿no? En cualquier caso, como veis, ninguno de los jugadores, nadie de los que está por aquí, pues tiene ninguna nota porque, pues bueno, tengo preparado pues un texto en el cual pues tengo las notas preparadas en 0, 0 y medio, 1 y 1 y medio, así hasta seguir hasta el 10, ¿no? No he querido darle más vueltas, quiero decir, que nadie se me ponga exquisito y me diga que había que ponerle un 6,75, porque no lo voy a hacer, pero no sé, por ejemplo, pues tengo aquí el 4, por aquí tengo el 5, el 4 y medio, por aquí, o sea, iremos poniéndole notas a los jugadores a base. O sea, en relación a, pues, lo que yo pueda opinar y lo que podéis opinar vosotras personas que me estáis viendo. Insisto, si no hay nadie, si hay poca gente, pues bueno, pues eso que nos llevamos. Pero ya os digo que, bueno, la gracia era hacerlo eso, ¿no? Un poco interactivo, sumando pues ambas opiniones y con eso pues intentar llegar, pues eso, a un acuerdo, siempre basándonos, eso sí, digamos, con argumentos, quiero decir, y que tengan peso, quiero decir, que nadie diga, pues yo pondría un 2 a X porque no me gusta nada y creo que ha jugado muy mal y es muy malo. No, quiero decir que tengamos argumentos de peso, sobre todo, pues, puestas en contexto, es decir, si hay un jugador que no haya jugado muy bien, que entendamos por qué ha jugado mal y si es así, pues ver si tiene justificación pues esa puntuación y a partir de ahí pues sí que ponerle esa nota final, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un poco todo, espero que se haya entendido y con eso, pues bueno, pues si yo le voy a ir dando, yo voy a ir empezando ya dando pues eso, un poco mi opinión y a partir de ahí pues eso, ir sumándole las notas que veamos pues correspondientes, adecuadas para X jugador, empezando obviamente, bueno, por orden, creo que va a empezar, pues eso, de arriba abajo, izquierda a derecha, lectura mediterránea, empezando, pues eso, por Unai Simón, por nuestro portero titular, podemos etiquetarle de esa forma, que yo creo que, bueno, ha dividido bastantes opiniones, es uno de esos jugadores que bueno, que ha habido mucha gente que dice, ahí me ha dado la seguridad de siempre, hay que tener en cuenta que es el tercer portero menos goleado de la liga. Otros que dicen, bueno, es que ha bajado mucho el nivel o no me ha dado tanta seguridad como en otros años. Bueno, lo cierto es que creo que somos conscientes del techo que tiene Unai Simón desde el punto de vista de que da la sensación de que cada año va mejorando, va corrigiendo algunas cosillas. Hay que decir que yo, de porteros, pues bueno, creo que hay personas que se da mucho mejor hablar, como por ejemplo Borja Imaz, siempre pongo ese ejemplo porque me parece que es de las personas que hay que tener de referencia para hablar de ello. Y yo en este caso, a ver, la verdad es que probablemente estaremos de acuerdo en que sabemos que Unai Simón puede dar mejor nivel, especialmente en el primer tramo de temporada, especialmente la primera vuelta estuvo bastante bien, luego en la segunda vuelta igual baja un poco el listón, no termina de dar, pues digamos, la versión que creemos que puede dar Unai, y probablemente, pues eso, yo creo que la aprobaríamos, estaremos de acuerdo en que todos lo aprobaríamos, y yo en mi caso personal, pues hombre, yo le pondría
perfectamente un... Entre el 6 y el 7 tendría que estar seguro. Otra cosa es que, bueno, que hay gente, pues eso, que diga, es cierto que ha tenido algún tramo en el que alguna acción se podría mejorar, pero yo creo que la nota aprobada entre el bien y el notable tiene que estar ahí. Yo, por mi parte, yo le pondría un 6,5. O sea, 6,5, sí, por ahí tendría que estar la cosa. Y yo, pues, bueno, de forma momentánea, pues voy a poner ese 6,5. Si luego alguien me dice, oye, pues yo creo que esto no tendría que ser así, pues mira, pues le ponemos otra nota. Pero, bueno, mira, que queda bien colocada. Habrá que hacer un poco algún que otro truquillo con el Streamlabs para ir colocando esos números, pero bueno, se hará lo que se pueda. Así que 6,5 puesto para Unai Simón, sobre todo, pues eso, teniendo en cuenta que es el portero titular y que ha mostrado una buena versión en la primera vuelta, en la segunda vuelta algo mejorable, y que bueno, para el final es, insistimos, un portero con cifras realmente buenas a nivel de goles recibidos, aunque es cierto que en algún otro momento pues le podíamos haber exigido un pelín más, ¿no? Lo cierto es que hay muchos rivales que con poco han acabado haciendo algún otro gol rápido, especialmente en Liga, porque al final es donde ha sido titular Unai Simón. Y estaremos de acuerdo en que a Joaquín Ezquieta pues no le vamos a puntuar, le vamos a poner un guión, porque al final creo que no hay mucho debate en ese sentido, porque bueno, al final es que no ha disputado ningún minuto. Sí que podríamos puntuarle a nivel de profesionalidad, ¿no? Es una persona que, hombre, que te digan que vas a ser el tercer portero cuando partías como el segundo y le has dejado, digamos, ese hueco a Julen Agirrezabala, a un portero que pues ahora hablaremos de él, ¿no? Pero que apunta a maneras y que se le veía una progresión bastante clara al bono de Julen, pues hombre, dejar ese hueco y pues digamos no decir ni una mala palabra, probablemente a nivel personal igual tenga alguna, no lo sé, pero es cierto que a nivel como figura pública es que tal, la verdad que no ha dicho nada en ninguna declaración, en ninguna entrevista, en nada por el estilo, y ha estado pues bueno, haciendo su función, que es estar ahí, estar preparado, y a partir de ahí pues bueno, si se le necesitaba o como tal como se le puso digamos el rol Marcelino, pues él ha estado ahí, no ha tenido la oportunidad de jugar, digamos, porque al final no ha habido ningún momento en el que se tenga que vestir de corto, ¿no? Para jugar, así que yo sí que es verdad que le puntuaría de forma muy positiva a nivel profesional, eso sí, a nivel de actitud, a nivel de haber aceptado, digamos, el rol que tiene, yo en eso, verdad, que ninguna queja. Lo cierto es que a nivel, pues eso, de lo que estamos valorando, que es el rendimiento a nivel en el campo, pues no podemos decir mucha cosa, ¿no? Paso ya a Julen Agirrezabala, portero de la Copa, digamos, esta temporada. Fue una de las sorpresas porque, bueno, a priori es verdad que se hablaba muy bien de Agirrezabala y hablamos en pretemporada de que bueno, apuntaba que iba a ser un portero que, hombre, estaba para tener minutos. Así ha sido, en Copa, además teniendo papel importante, pues hombre, en eliminatorias, como digo, bastante, bastante importantes como son las de Barça y Madrid. Y bueno, hay que tener en contexto eso, puesto en contexto que es la primera temporada que tiene en la élite y obviamente pues es importante saberlo, ¿no? Porque al final valorar a un portero como él, comparado con Unai Simón, que ya lleva algún que otro año, pues es distinto, ¿no? Yo aprobaría al portero sin duda, creo que Agirrezabala ha mostrado, teniendo en cuenta que es su primer año, un buen nivel. Puede ser, por ejemplo, no sé, uno le puede poner la pega de que en contra el Barça, por ejemplo, pues hubo alguna acción que podía haber hecho algo más. Recuerdo que se recriminó bastante en un gol que podía haber hecho un pelín más. En el segundo gol no sé si era parable ese disparo de Pedri, si no me equivoco. Yo en cualquier caso seguro que la apruebo, seguro que le pongo una nota. Pues de... No, igual no sé si le pondría un notable muy alto, pero también rondaría una nota similar a la de Unai Simón, entre el 6, no sé si el 7, porque no sé si en la eliminatoria ante el Valencia sí que pudo haber hecho un pelín más y creo que fue algo determinante. Lo cierto es que el Atlético haya sido eliminado en Copa por el Valencia, no sé si es responsabilidad de Agirrezabala, pero bueno, yo creo que el 6 me parecería una nota bastante buena. Igual hay gente que diría, hombre, poco más pudo hacer un portero como él, pero yo personalmente os digo que, bueno, teniendo en cuenta que es su primer año y que ha tenido
Un papel que yo creo que es bastante complicado, sobre todo en esta edición de Copa en el que te juegas mucho y muy poco. Pues hombre, yo creo que el bien lo tiene. O sea, es un portero que ha cumplido en ese sentido, que lo hemos visto pues manteniendo una línea similar. En algún tramo pues, se puede pedir un pelín más, pero insisto, es que es su primer año en la élite y creo que ha mostrado que es un portero que hay que tener en cuenta para los futuros años, ¿no? Luego ya veremos lo que se decide el año que viene, si se va cedido o no, pero podemos tener en cuenta como un portero para, como mínimo, pues eso, para disputarle una titularidad a Unai Simón, por mucho que esté asentado el bueno de Unai, ¿no? Quitándome ya los porteros, pues vamos a pasar ya a la defensa, empezando por probablemente creo que es el único fichaje, ¿no?, que hemos hecho este año, que es el bueno de Pecha Román. Llegó un poco con una expectativa un poco, bueno, con pocas expectativas desde la afición, porque creo que poca gente la había visto jugar, yo incluido. La verdad que recuerdo traer en su momento, haciendo un podcast, pues traje a Adri Beloki para que me hablase de Pecha, que él sí que había seguido al Sanse en ese sentido. Recuerdo que me habló, pues eso, como más o menos lo que vimos. Un jugador fiable, digamos, que no se complica mucho las cosas, que tiene técnica. Recuerdo que le asemejamos a nivel de perfil, obviamente no a nivel de nivel, a nivel de rendimiento, a Joshua Kimmich en cuanto a perfil de lateral, y la verdad que es lo que más o menos hemos visto. A nivel de rendimiento a lo largo de la temporada, pues bueno, ha sido yo creo que el tercer lateral, probablemente, porque el Lecue empezó siendo titular, luego pues pasó a ser la responsabilidad de lateral titular a Óscar de Marcos, y luego, bueno, a pesar de las lesiones de Lecue, pues bueno, con Capa no se contaba, así que Pecha era entre el segundo y el tercer lateral, por ahí vamos ponerle. Yo personalmente recuerdo al principio pues darme buenas nociones de un jugador que puede ser interesante, no probablemente para las aspiraciones europeas del Athletic a nivel de rendimiento, pero sí como un jugador, pues eso, cumplidor, que probablemente no te hace pues partidos horrendos, pero sí que es verdad que en algún momento a mí me deja con un mal sabor de boca y que su continuidad, por ejemplo, de cara a la temporada que viene, sobre todo teniendo en cuenta que en los laterales tenemos mucho a mejorar, pues que tenga ciertas dudas, ¿no?, en la continuidad de Pecha. Sinceramente, mi nota no tendría que subir del 5, 5 y medio. No tendría que subir. Así que algún suspenso se podría poner. Porque lo cierto es que, ya os digo, a ver. Creo que el suspenso, no sé si sería del todo justo, teniendo en cuenta que es un rol en el que se jugarían pocos minutos. A decir verdad, el ser el segundo o tercer lateral, insisto, es complicado el ser suplente y que siempre que juegues lo hagas bien. Y sobre todo siendo un jugador que, insisto, es verdad que en el segundo tramo de la temporada tiene un cierto rodaje. En el medio campo sí que vimos un buen nivel, lo cual ahí sí que se le puede subir la media en ese sentido. Pero yo a decir verdad, tampoco le subiría excesivamente a la nota, sobre todo por lo que os digo, porque creo que si tenemos en cuenta que es un lateral cumplidor y que hay muchas veces que en esa posición de lateral a mí me deja con un sabor de boca mejorable, pues hombre, yo creo que es un aprobado muy justo. O sea, creo que es un 5 y raspadito. O sea, no suspendes porque eres el nuevo y porque acabas de llegar. Pero lo cierto es que, bueno, al final, teniendo en cuenta también el contexto de su fichaje, que lo cierto es que tampoco se entendió mucho, teniendo en cuenta que en su momento pues teníamos tres laterales derechos, pues bueno, a decir verdad, insisto, creo que tampoco había una expectativa de, ojo, que Pecha igual la puede romper. Insisto, es un jugador que no había tenido minutos en primera división, ni tan siquiera en segunda, por lo tanto, pues bueno, por eso aprueba, porque también es verdad que no había jugado en primera y por eso mismo tampoco podemos ser excesivamente duro con él, pero sí exigentes, que eso es otra cosa, ¿no? Luego, por otro lado, pasamos a Unai Núñez, que, probablemente, bueno, probablemente no, cuarto central por minutos disputados y porque Vivian, por rendimiento casi inmediato, pues ha demostrado que está por delante de él. A decir verdad, incluso mucha gente también se cuestiona su futuro de cara a la temporada que viene o a próximas temporadas. Por eso, ¿no? Por ese mismo motivo, porque Vivian venía de la cesión del Mirandés haciéndolo realmente bien, pero claro, muy de primeras, Vivian, sobre el papel, era el tercer central. Perdón, el cuarto. Y en este caso, pues por rendimiento, sobre todo en las primeras jornadas, que Yeray recuerdo que no estaba, y Marcelino pues contó con Dani, pues Unai Núñez pasa a ser el cuarto central de forma bastante clara. ¿Suspenso? Yo creo que sí.
Personalmente os digo porque creo que es un jugador que lleva, pues eso, unas cuantas temporadas. Y a decir verdad, pues se le puede exigir un rendimiento, bueno, que se tiene que poner las pilas, ¿no? Digamos, dicho de otra forma. Y sobre todo, pues eso, que si asumes ese rol de cuarto central, hombre, pues cuando juegues, tienes que cumplir y ponerte las pilas, porque si no, sí que realmente te van a adelantar tanto que al final ni siquiera van a contar contigo, ¿no? Por ejemplo, pues también está la posibilidad de que Aitor Paredes pueda estar el año que viene en el primer equipo, no lo sé, pero o te pones las pilas o cualquiera que llegue se te ponga por delante. Por mi parte sería un 4. Así que bueno, ya os leo si alguien quiere decir la suya. Por mi parte es un 4 para Unai Núñez, sobre todo porque creo que la exigencia tiene que estar ahí. Karim Mover dice: Arratsaldeon, feliz viernes. Buenas, Karim Mover dice: una puntuación de 0 estaría muy bien. ¿A Córdoba cuánto le darías? Personalmente te digo, Karim Mover, que no lo puedo puntuar porque no le he visto jugar. No le voy a poner una nota a un jugador solo mirando las estadísticas. Si no le pongo una nota escrita porque no ha jugado, y porque no le he visto jugar este año porque no ha jugado, pues a Córdoba tampoco. Así que no lo siento mucho. Yo no. Claro, es lo que dices tú por vídeos. Así que por eso mismo. Es que no voy a ponerle una nota sin verle jugar. Así que no, lo siento mucho, pero no le voy a poner una nota. Por cierto, veo que el chat está un poco desplazado. Ahora lo muevo. Mientras mucho dice: Hadi, vente a Salma. Ojalá, la verdad que me encantaría. Así que, bueno, si me pagas un viajecito, no te diré que no. Yo le pongo el 4. Si nadie quiere dar la suya, si alguien quiere me lo puede debatir y me dice: oye, mira, yo le pondría una nota más bajo, más alta. Uy, ojo, que he movido el marco. Yo le pondré ese 4 porque creo que hay que exigirle a un jugador como es Unai Núñez, que, insisto, por exigencias, por ser un central del Athletic y sobre todo con el buen nivel dado de sus compañeros en la misma posición, hombre, pues más se le puede. Yo creo que más sí que se le puede exigir. La otra cara de la moneda es su próximo compañero de defensa, que es Íñigo Martínez. Dice que al mover que 4 está bien, y de todas formas tampoco ha tenido muchas oportunidades. Eso es cierto. Por cierto, es una cosa que no he dicho. Hay jugadores que han tenido minutos bastante residuales. Yo creo que Unai ha tenido ratos para demostrar, bajo mi punto de vista. Pocos, sí, pero sí que creo que ha tenido momentos en los que podía dar la suya y creo que no la ha dado. Así que por eso mismo le doy esa nota. Igual habrá otros, no sé, podremos en cuestión si a Nolas Cohen le damos nota, si a Nico Serrano le damos nota, si a Morcillo le damos nota, pero yo creo que a Unai personalmente sí que le pondría nota. No, no, a Capa no le daremos nota, la verdad. Pero a Íñigo sí, Íñigo y además nota bastante, bastante buena. Probablemente el mejor jugador de la temporada del Athletic. Creo que estaremos de acuerdo en que ha sido vital y cuando no ha estado, a pesar de tener el buen nivel de los centrales, hombre, muy importante. Karim Bauer dice 9, personalmente yo también digo 9, así que consenso, más consenso que en las elecciones, que eso que ahí va a priori sí que no va a haber mucho consenso, así que a ver si puedo colocar ese 9, pues le pondremos el 9, casi excelente. Y ojo, no ronda el 9 y medio o 10, porque, bueno, pues vamos, porque igual en algún momento decisivo, es que yo no le puedo pedir mucho más. Es ese 9 porque probablemente a nivel colectivo el club no sé si ha cumplido sus objetivos, pero vamos, a nivel individual Íñigo tiene que estar más que satisfecho y bastante raro se me hace que aún no haya renovado, aunque le quede ese añito, ¿no? Pasando por otro compañero que ha estado muy bien, que es Yeray, que a decir verdad, creo que en el primer tramo le costó un poco, pero digo un poco porque es que luego fue en línea ascendente. O sea, el rendimiento de Yeray, a mí no me gusta mucho la palabra infravalorado, pero es que el rendimiento de Yeray para mí se ha valorado muy poco. Porque es que es cierto que cuando está al lado de Íñigo mejora mucho, pero es que el último tramo de temporada, esa segunda vuelta, el nivel de Yeray es descomunal. O sea, y bueno, fruto y reflejo de ello son los análisis que hemos hecho por aquí. Y hemos enseñado muchas estadísticas y sobre todo muchas actuaciones en las que ha anulado muchos de los delanteros y creo que también es uno de los responsables de que las cifras defensivas del Athletic en general sean tan buenas. No le pondría el nivel de Íñigo, porque insisto, creo que Íñigo va más allá, o sea, es el tema además de a nivel de liderazgo y de importancia a nivel colectiva, o sea, esa capacidad que tiene Íñigo de contagiar a sus compañeros, ¿no? Y que se muestren su mejor versión. Pero es que Yeray, yo creo personalmente que un 8
tiene que estar ahí. Se puede discutir el 7,5, pero del 8 yo creo que no tiene que bajar, a mí, bajo mi punto de vista. A ver qué me decís por ahí. Dice Karim Bauer: Uriarte y Arechavaleta han dicho que quieren instaurar los contratos de jugadores por objetivos y volver a poner cláusulas. Barcala, en cambio, contratos de mercado y sin cláusulas. De las elecciones hablaremos a lo largo de este mes, que estamos en elecciones. A mí lo de, ya que has dado la tuya, a mí personalmente lo del contrato por objetivos creo que ya se hace. De hecho, Alcorta en esa entrevista con Kevin Doyle ya lo ha dicho, es algo que se hace. Pero probablemente se le pueda dar un retoque, lo de los contratos por objetivos, sobre todo porque hay muchos criterios para fijar, ¿no?, esos objetivos. Así que, bueno, veremos, ¿no? En cualquier caso, a mí me gusta la idea y a ver si se le puede dar cierta continuidad. Aunque los expertos sabrán mucho más si eso es viable, que eso es algo que también se ha cuestionado. Le pongo ese 8 a Yeray, porque si no, por aquí no avanzamos. Así que 8 puesto por aquí. Y seguimos con otro compañero que también ha estado espectacular. Dani Vivian. En algún tramo mejorable, sobre todo en el segundo tramo, pero es que el inicio de temporada que tiene Vivian es de esplendor y sobre todo un jugador que, insisto, no había jugado en primera división. O sea, una capacidad de liderazgo espectacular en juego aéreo, algún que otro gol, demostrando su capacidad pues sobre todo en el remate. Y la verdad es que la nota tiene que estar alta. Yo le pondría personalmente un 7. Creo que el 7 se amolda bastante a Dani Vivian. Sobre todo, pues eso, puesto en contexto que es un jugador, pues que eso, que no había jugado en primera división y que con muy poco ha demostrado que es un jugador, insisto, mucho más que válido, titular en algún que otro momento decisivo cuando no estaba Yeray, con la plena confianza de Marcelino, y pues eso, demostrando que para el año que viene tiene que ser un fijo como segundo o tercer central. Eso ya es discutible, para mí, tercer central, porque insisto, el nivel de Yeray es pletórico, y para mí, un 7, personalmente lo digo. Karim Bauer dice: yo el 8 coincido en Yeray y más no habiendo jugado toda la temporada. Pues eso. Por mí un 7 para Dani Vivian. Se puede discutir el 6,5, pero yo creo que el 7 tiene que estar ahí. Alguno le puede poner una nota más alta, sobre todo con ese contexto de que no había jugado en primera, pero esa capacidad de liderazgo con lo joven que es, y alguna vez también buenas actuaciones fuera del campo, que insisto, no las valoro, pero en alguna que otra declaración también, mostrando que el bueno de Vivian tiene mucho que hablar fuera del campo también, como una persona que ejerce, ¿no?, como líder. Pero claro, su juventud también peca. No, juventud no, más bien la jerarquía que hay en la plantilla, ¿no?, que al final es de los nuevos, ¿no? Antes hablábamos de Pecha, pues Vivian más de lo mismo. Dice que el mover sí o 6,5. Lo malo es que sale a presionar demasiado arriba y le falta la serie de balón. Pero por alto y en el posicionamiento es tremendo. Pues mira, el 6,5 también me gusta. Algo, pues una nota también como la de Unai Simón. Por ahí tiene que estar, ¿no? 6,5, 7. Bueno, lo podemos dejar por ahí. Vamos a ser un poquito generosos con Dani, como decía antes, ¿no? También por demostrando que fuera del campo también tiene mucho que hablar. Y que bueno, que insisto. Por haber jugado su primer año en primera, hombre, es un bien tirando a notable, ¿no? Otro jugador de la defensa es el bueno de Lecue. Es complicado de valorar a Lecue porque empieza muy bien, empieza ese primer tramo de temporada que fue una sorpresa porque nadie se esperaba que iba a ser el lateral titular. Si me pedís opinión, a mí me estaba gustando su versión porque creo que era bastante evidente. Y de hecho, yo, por ejemplo, viví en persona uno de sus buenos partidos, que fue en el campo del Español, en Cornellà. Pero la verdad que, mira, dice Karim Bauer: a mí con lo que me pasa como con Vesga, lo siento, no puedo. Como que supongo que poniendo por encima el gusto personal, ¿no? A ver, yo voy a intentar dejar de lado ese gusto, ¿no? Como os decía antes, intentando dar argumentos para Lecu, pues saber qué nota le ponemos. A ver, Lecu lleva ya bastantes años en el primer equipo y demostrando que es un jugador que va muy a ratos. Sobre todo también hay que decir que las lesiones le lastran bastante. O sea, es decir, que cuando intenta tener algo de continuidad, pues coge y se lesiona. Lo cual, pues bueno, no sé si es cosa de condición física suya o problemas, pues, del equipo médico del club. Pero, a decir verdad, no tiene regularidad en su juego, pues eso, dado por un lado rendimiento y por otro, pues esas lesiones, ¿no? Yo personalmente, si hay que aprobarle, del 5 no tiene que pasar. O sea, personalmente os digo que solo es ese primer tramo y ya. O sea, luego los tramos que ha tenido que jugar, no,
o sea, es que realmente no ha dado un rendimiento para mí muy justillo. O sea, un rendimiento de, pues eso, un 5, 5 y medio. Dice Kyle Bauer, si usamos ese criterio, le daría un 7 en el primer tercio y un 5 el resto de temporada. Claro, pero tampoco me sale ponerle un 6, que un 6 sería la nota de Julen Aguirrezabala. Que Julen, insisto, es su primer año y tiene un papel que es, entre comillas, complicado, que es eso, momentos muy decisivos, ¿no? Para Aguirrezabala. En cambio, Lecue ha jugado en la temporada regular, en Liga, en la Supercopa. No recuerdo ahora muy bien si él fue el titular. Ahora me pilla un poco por sorpresa. También hay que valorar eso, pues el rendimiento en Copa y Supercopa, pero la verdad es que el rendimiento en Liga pues se pone por encima, porque al final es la que es la temporada regular, es la que te pone la nota. Pero yo a Lecue, yo por insisto, teniendo en cuenta pues que eso, que era el segundo lateral probablemente sobre el papel, y que De Marcos tampoco ha estado en nivel pletórico, y que se le podía ver mejorado su rendimiento, hombre, más que el 5, 5 y medio no le pondría. Probablemente por, mira, con lo que ha dicho Karim Bauer, yo creo que el 5 y medio tiene que estar ahí. Yo creo que es un poco la media que hacemos entre ambos. Dice Karim Bauer, pero Julen no ha jugado más que en Copa y los descansos de Unai es difícil valorar. Exacto, sí, ya os digo que ese 6 es un poco sobre todo por lo que ha hecho en Copa. Aún con partido en Liga también ha hecho, pero sobre todo es eso, es lo que ha hecho en la competición copera. Y puesto en contexto eso, que era su primer año en la élite, así que le ponemos el 5,5 a Lecue, ¿no? Por ahí tiene que estar la cosa, ¿no? Vamos a ponerle el 5,5. Hemos flojeado este año en los costados, es mi juicio, o no, el juicio y tu juicio y la realidad. O sea, lo cierto es que en los laterales las notas tienen que ser bajas, bajo mi punto de vista, porque creo que han condenado bastante el rendimiento global del equipo, así que creo que justificado queda ese 5,5. Pasando también por otro jugador que, hombre, expectativas muy altas y un poco decepcionados, ¿no? Por el nivel de Yuri Berchiche, sobre todo, pues eso, que viene de un también una temporada muy buena de Yuri Berchiche, especialmente, bueno, hace dos, ¿no? Sobre todo, la temporada pasada, también no, porque se le arrastró mucho ese tramo final de temporada por el Pubis. Y pues este año le ha costado muchísimo tener continuidad, y cuando ha podido tenerla después de la lesión, yo creo que le ha arrastrado bastante eso, ¿no? Esa inseguridad, ¿no? De jugar lesionado, de no haber empezado la pretemporada con el equipo, pero creo que es un jugador que se le puede exigir muchísimo, tanto en ataque como en defensa, porque creo que es un rendimiento que, personalmente, incluso estando en una mala versión, mejora a Valenciaga, porque Valenciaga, insisto, creo que tiene unas ciertas limitaciones que, bueno, pues para mucha gente cumple, y bajo mi punto de vista, pues un jugador muy profesional, como la copa de un pino, y que ejerce como tal, como capitán, pero da un rendimiento, bajo mi punto de vista, bastante justo para las aspiraciones del equipo. Y de Yuri, pues hombre, esperamos un nivel bastante alto, y pues eso, a pesar de que mejora a Valenciaga solo por prestaciones, o sea, sobre todo solo por calidad individual, pues hombre, bastante mejorable. Estaréis de acuerdo conmigo que o es suspenso, tirando al 5, o es un 5 justillo. Yo personalmente intento tener el contexto de su lesión y le pondría un 4,5. O sea, valorando y equilibrando un poco esa balanza de eres un jugador que puedes dar mucho, pero a su vez entiendo que empezando esa temporada con una pubis que, bajo mi punto de vista, está mal gestionada, pues tienes que mejorar bastante, ¿no? Claro, dice que al mover también el tema del COVID, ¿no? Le ha lastrado mucho, es verdad, el contexto, ¿no? De las lesiones y el COVID y demás, pero hombre, se le puede exigir bastante a Yuri. Yo personalmente el 4,5, pero bueno, a ver qué me decís por aquí. Dice que Karim, necesitamos laterales de recorrido, siempre los hemos tenido desde los Larrainzar y Larrazábal, o a los Iraola, o Del Horno, o Yuri, o Capa. Estoy muy de acuerdo. Y por eso mismo también hablaba del tema de Valenciaga. Pero bueno, a ver si Yuri la temporada que viene también puede mejorar. Así que 4,5 por mi parte. No sé, yo creo que tiene que estar por ahí, ¿eh? O sea, realmente si llegamos a un acuerdo, tiene que ser porque, bueno, que sea por décimas o por un punto, ¿no? Entiendo que hay mucha gente le pueda aprobar pues por ese contexto, y otros que igual dicen, hombre, igual le tenemos que castigar un pelín más, pero yo creo que el 4,5 se amolda mucho a eso, ¿no? Tanto al contexto
como a su rendimiento, ¿no? Traguito de agua y seguimos, ¿eh? Que esto va a ser complicado. Me dice Karen Bauer, yo le doy un 5 porque se le debe exigir más, pero no fue su culpa la mala gestión de su operación. Mira, te compro bastante ese argumento, pero te... ahora me has puesto en dudas, Karen Bauer. Bueno, la verdad que tampoco creo que la diferencia entre medio punto, pues hombre, tampoco sé si va a pesar mucho, ¿no? Así que tampoco por ahí tiene que estar, ¿no? Podríamos poner la media, ¿no? Entre el 4,75, pero ya os he dicho que tampoco quiero ponerme muy exquisito con las puntuaciones, ¿no? Con no, es que una décima más, una décima menos, que ronde por ahí. Y mira, como dice Karim Bauer, costó 25 kilos, es bueno y se le debe exigir. Pues bueno, pues 4,5. Es un 4,5. De 4,5 y no vas a recuperación, porque sé que puedes dar mucho la temporada que viene. Vamos a dejarlo en eso. Sé que puedes dar más, tienes las capacidades para darlas, pero eso es un toque de atención a nivel de rendimiento, aunque sabiendo que no todo es tu culpa, ¿no? Y bueno, pues pasamos a otro lateral, esta vez por el lado derecho, a Óscar de Marcos, que no ha sido mala esta Karim Bauer, ¿eh? La verdad que... Alguna medalla me puedo poner. a ver, de Marcos. Jugador de muchas temporadas ya, de mucho recorrido, que no sé si está ya para muchas carreras. Entiendo que, bueno, a nivel físico, la verdad que es un jugador que ya me gustaría a mí tener ese fondo físico, el bueno de Óscar. Y la verdad que temporada discreta, pero claro, habla mucho y mal del rendimiento de nuestros laterales, si De Marcos probablemente haya sido el mejor de nuestros laterales. Otra cosa es si le podemos poner mejor nota que a Lecue, que yo creo que no. O sea, peor nota, porque yo creo que De Marcos ha estado mejor que Lecue en el global, pero es cierto que De Marcos, hombre, en líneas generales, sobre todo a nivel defensivo. Porque creo que a nivel ofensivo entiende muy bien lo que demanda Marcelino. Lo ha hecho con todos los entrenadores que ha tenido Óscar. Pero yo creo que a nivel defensivo, de vez en cuando lo hemos visto con algún que otro problema que ha tenido que solventar muchas veces. Por ejemplo, Yeray, Vivian, en alguna que otra ocasión Íñigo, pero ya es un poco difícil, ¿no? Porque juega en el perfil contrario. Así que yo le pondría la misma nota que el Leque, sobre todo teniendo en cuenta eso, que más nota que el Leque yo no le pondría. Que ha mantenido una cierta regularidad, pero lo cierto es que, hombre, si este ha sido el mayor rendimiento de Marcos, creo que también habla mal, pues eso, del nivel que tenemos, ¿no? En los costados. Así que yo personalmente le pondría un 5,5, igual que a Lecue. O sea, creo que es la nota que se merece. Y a ver qué pone Karim Bauer. El pobre lo da todo, pero no está. Y además, yo siempre recuerdo que se le fichó en su día al Alavés como delantero. Eso es verdad. El pobre no pone pega y siempre está. Pero con eso solo no vale. Eso sí, cada vez entra mejor. Igual le llega tarde la mejoría. Igual es una Duriz de turno, ¿no? Pero sí. Lo cierto es que yo le pondría esa nota. A Lecue, sobre todo. O sea, la misma nota que Lecue, por eso. Porque puesto en contexto, pues tiene sentido, ¿no? Así que, puesto también eso, con el contexto que dice Karim Bauer, pues que Aritz de Marcos, entendiendo eso, ¿no? Que es un jugador que al final tiene que estar para lo que está y que creo que se le da un rol que no debería tener Óscar. O sea, no puede ser el lateral fijo, porque creo que el Athletic tiene que tener su vista puesta en el largo plazo. Por ejemplo, la apuesta de Álvaro Núñez hubiera sido bastante buena, o la de algún fichaje, por ejemplo. Y sobre todo, pues eso, que está mal gestionada esa posición, ese lateral derecho. Y creo que, digamos, por las exigencias que le podemos poner a De Marcos y por el rendimiento que ha dado, pues ese 5,5 creo que se viene puntuación, ¡buf! No entiendo, no sé a qué te refieres, a que repetimos el 5,5, no lo sé. Pero hombre, yo creo que es la nota que se adecua un poco a Óscar. Vale. Ya sé a qué te referías. A capa. Hombre, pues, ¿qué os voy a decir? Poco a debatir, ¿no? Una pena, la verdad. Una pena porque creo que... Porque estábamos comentando justo ahora. Porque creo que a nivel de rendimiento necesitamos urgentemente laterales y no vamos sobrados. Y creo que capa hubiera ido bastante bien. Ojo que igual renueva, dice Karim Bauer. Hombre, yo estoy convencido de que renueva, ¿eh? Yo lo he dicho hace bastante tiempo y creo que renueva. Otra cosa es lo que diga el ganador de las elecciones o la comisión deportiva, la dirección deportiva, perdón, del ganador de esas elecciones. Yo creo que va a renovar, porque creo que
cualquiera que gane va a contar con él y le va a ofrecer mejor contrato que el que le ha ofrecido la anterior junta. Así que, bueno, poco más que añadir a nivel de notas. Insisto, una pena porque creo que se merecía jugar, sobre todo dado el contexto, dado el cómo han estado el resto de sus compañeros, y que creo que pasar de ser el lateral titular, sobre todo hasta en la final de Copa, lo cual no es poca cosa, a ser, pues eso, jugador que no cuenta absolutamente nada, un poco raro, ¿no? Pero sabemos también de las peculiaridades que tiene Marcelino, para lo bueno y para lo malo. Entiendo que, pues eso, que no le debió gustar, no sé si lo del peso también influye, no lo sé. Pero, por eso mismo, ¿qué os voy a decir? Jugador que no juega, pues no le pondremos nota. Dice Karim Bauer, sí, ha dado una entrevista y ha soltado todo sobre Marcelino. Hasta que ya iba a saludarle y Ender pasaba de él. Y dice que no le salía a ser falso con Marcelino. Sí, he visto esa entrevista, obviamente. Bueno, he visto pues lo que se le ha podido ver, porque los contenidos del correo son de pago. Pero bueno, es una situación, insisto, otro tiro al pie, otra situación mal gestionada como club. Y que además, pues eso, me parece que le quitaba nivel colectivo al Athletic como club, y por eso también me parece otro error. Otra nota más, Mikel Valenciaga, capitán, a priori segundo lateral izquierdo por detrás de Yuri, que ha tenido que jugar muchos minutos, y por delante Karim Bauer, ya puff, la que se viene con Mikel, ¿no? Yo personalmente os digo, como os decía antes, me parece un profesional, me parece además a nivel de calidad humana un jugador envidiable en ese sentido. Qué difícil Valenciaga de mi vida, dice Karim Bauer, y es una nota bastante complicada, sobre todo por algo similar a lo de Marcos, ¿no? Que sabemos que es un lateral que está para lo que está, bajo mi punto de vista, ya dado el contexto de su edad, de su rendimiento en los últimos años, y que creo que desde el club se tenía que haber visto a este jugador como pues un jugador bastante más secundario. El problema es que se ha gestionado mal esa lesión de Yuri, a nivel, pues eso, de que se tenía que haber operado antes, bajo mi punto de vista. Creo que los hechos hablaron por sí solos. Así que, no le suspendería tampoco, porque creo que, gracias Karim Bauer por estar de acuerdo en ese sentido, porque creo que hay que tener en cuenta, pues eso, esas, vamos a decir, limitaciones a nivel de rendimiento, y a nivel de nivel que tiene, Valenciaga. Y entendiendo que jugó unos minutos que no tenía que haber jugado. O sea, es un jugador que no tenía que haber sido titular en el primer tramo, porque si se hubiese gestionado mejor y dado el contexto de cómo es el rol de Valenciaga, o el que tendría que ser, pues tampoco se le puede suspender. O sea, aunque haya algún que otro momento. No, el siguiente es Vesga, queremos. No, el siguiente es Vesga, que hay que valorarle también. Pero bueno, yo creo que es un 5 raspadísimo. O sea, pero de a nivel, pues igual que el de Pecha. Así que, Karim Bauer, creo que no quieres dar la tuya. Yo sí que doy la mía. Así que, aprobado justillo para Valenciaga. Que creo que se adecua un poco, pues eso, a lo que os decía antes, ¿no? Al contexto y al rendimiento real que puede dar Valenciaga. Yo creo que más no puede dar, bajo mi punto de vista. Bastante de ello, creo, en la Supercopa 2021, cosa que ha pasado ya más de año y mes, sí, un año y pocos meses. Dice Karim Bauer, sí, un 5 como los míos, que eran 4,4 con mucho regalo. Si no, yendo a revisión, ¿no? Pues sí, por ahí andaría la cosa, en el tema de Valenciaga. Y de Valenciaga a Vesga, Karim Bauer. Y pues gente también que lo esté viendo también en YouTube o en directo. Pues algo similar a lo que os puedo decir de Valenciaga. O sea, creo que es un jugador que me cuesta verle un nivel más alto al que hemos visto este año. Creo que no es un jugador que tenga un techo más alto, o como mínimo no lo ha demostrado en los últimos años con ninguno de los entrenadores. Creo que este año ha sido probablemente de sus mejores a nivel personal, lo cual creo que habla bastante mal de nivel de centro del campo del Athletic, porque no es un jugador que destaque de forma regular y en exceso. Sobre todo destacó en el segundo tramo, en algún otro problema que tuvo el Athletic en el centro del campo. Dio algún partido, bueno, a ver si nos vamos a olvidar de los partidos que hizo en Copa, ¿no? Pero claro, los momentos puntuales, no tienen que premiar, no tienen que estar por encima del rendimiento general de la temporada. Y si hay que valorar eso, el nivel de Vesga también es un aprobado justo justillo. Ha metido más goles, Karim Bauer dice que vencedor. Pues sí, es curioso. Es verdad que su disparo a larga distancia, pues también le da esa virtud. Pero, uff,
Yo creo que del 6 no tiene que pasar. Tampoco le suspendería. Es un aprobado bastante justillo, como el que hemos estado comentando los últimos jugadores. Así que premiamos los partidos que hizo, por ejemplo, en Copa. Y premiamos un poco que de vez en cuando sí que ha solucionado algún problema de centro del campo al Athletic, pero le resta bastante, insisto, en que es un jugador que también se le puede exigir mucho más, porque creo que calidad individual sí que tiene. En algunas fases le falta algo de gen competitivo. No lo diría sangre, porque si es un jugador... ¡Qué generoso! Dice Karim Bau. ¿Cómo se nota que te escucharán? No, no, mi Ander Herrera no me escucha. A ver, yo creo que el aprobado justo tiene que estar ahí, insisto. Bueno, si queréis le bajo al 5. Yo creo que el 5 tiene sentido también. O sea, insisto, el 5, el 5 y medio tiene que estar ahí. Así que le ponemos el 5. Pues bueno, juntando, insisto, yo el objetivo de este directo era juntar opiniones. Y si mi opinión era un 5 y medio y decís que es un 5, es un 5. Yo creo que suspender tampoco si se le puede suspender, insisto, porque creo que es un jugador que no da más. O sea, no puede ser un jugador fijo en el centro del campo. Bueno, tampoco lo ha sido del todo, porque en general el centro del campo ha sido Dani García vencedor, pero es que en muchos tramos, sobre todo dado el contexto de que vencedor se ha lesionado en algunos tramos de la temporada y que Dani García, pues también en algunos tramos ha tenido el tema del pubis y demás, ha jugado bastantes minutos, ¿eh? No tengo el dato de minutos delante, pero vamos, que Vesga tiene que estar ahí. Dice Karim Bauer, no, yo es que lo siento, tengo algo malo con Vesga, es más valoración personal y no debería. Bueno, pues eso, que ahí se quede, 5, 5 y media no pasa. Así que, como decíamos antes, igual con Yuri, si no pasa de ese 4 y medio 5, pues tampoco se adecua, o sea, yo creo que se adecua bastante, ¿no? Con lo que vemos de Mikel. De este sí que hablaremos bastante mejor. De Jan Sanzet. No sé, no es un descubrimiento, porque lo cierto es que ya veíamos cosas muy buenas de la temporada pasada, pero ha sido un poco el año de mostrar... Uf, te has pasado un poco, Karim Bauer. Bajo mi punto de vista. Sí que ha sido el año en el que ha demostrado que... Hombre, que el año que viene tiene que ser uno de los ejes de la plantilla, porque el equipo mejora una auténtica barbaridad con él. Karim Bauer le ha puesto 9. Yo no le pondría un 9, porque creo que... A ver... yo creo que exigir, siempre se le puede exigir más a todos los jugadores, probablemente a Íñigo no, probablemente, pero dice Karim Bauer que es irregular, y eso es verdad. Si hay una cosa que puede corregir, insisto, de forma muy sana, es que mantenga siempre esa continuidad. Pero claro, es verdad que también hay que decir una cosa, puesta en contexto, que muchas veces a Sanzet se le quitaba y iba al banquillo cuando igual no se lo merecía. No. Y entonces tampoco es culpa suya, muchas veces también es de las decisiones que se toman desde el banquillo. Hay que ponerle una muy buena nota. Creo que han tenido registros también muy buenos Sanzet, y ha sido clave. Así que no sé qué os parecería un 7,5. Yo creo que es una nota que se adecuó un poco a lo que ha mostrado Sanzet, también puesto en contexto de que ha progresado, de que ha mostrado una buena versión, también entendiendo que él no era delantero centro, como dice Karim Bauer, que en el Baskonia él era medio centro y media punta como Nolasco Ayn. Así que 7,5, ¿o qué? Que es una nota que además no hemos puesto aún. Yo creo que se ha adecuado un poco bastante a la temporada de Ollán. Uy, ojo, vamos a hacer un poquito más pequeña, que si no ocupamos un poco la cabeza de Raúl García. Pero al que pasamos es a Dani García. También complicado de valorar, porque es un jugador un poco comentado como con los anteriores, ¿no? Como con Vesga, que es un jugador que sabemos que tiene las limitaciones que tiene, sobre todo a nivel de juego de pies, pero claro, es un jugador que se le da mucho peso a nivel de minutos, a nivel de pues eso, de jerarquía a nivel de minutos y de importancia, no me sale la palabra, en el primer equipo. Pero lo cierto es que eso le ha llevado a que muchos partidos no muestre su mejor versión, ¿no? Yo creo que es un jugador que, usado en otro contexto, tiene mucho que decir, pero que como eje principal del centro del campo se le ven bastantes problemas. Dice que Karim Bauer, lo malo es el pubis, que por cierto, ¿qué pasa con los pubis de los chavales vascos y navarros? ¿Falta algún nutriente o sobran alubias de la mama o algo? Pues no lo sé, la verdad, pero es un problema grave también desde el club, que el tema de los pubis está afectando bastante a muchos jugadores.
Si os soy sincero y honesto, yo a Dani García no la he probado. Sinceramente os lo digo, porque creo que es un jugador que es verdad que no es culpa suya que sea tan importante, pero, hombre, siendo probablemente el que tiene que ser el líder del centro del campo, porque vencedor se puede entender que es aún un poco joven, aunque este era el año en el que se tenía que haber consagrado un pelín más, a mi parecer es un suspenso, porque creo que también decíamos el tema de los laterales. Si hay un motivo por el cual Athletic no terminó de cumplir sus objetivos, bajo mi punto de vista, es el nivel general del centro del campo. Yo creo que Dani García tiene una cierta responsabilidad, igual que la tiene en Vesga, Vencedor o Zárraga. Bajo mi punto de vista, es un 4 y medio. Es un suspenso de que sé que no es tu culpa, pero al final el que rinde y el que juega vas a ser tú. Y lo del Pubis, bueno, yo insisto, creo que el tramo de final de temporada se le puede no valorar. Pero a lo largo de la temporada es un jugador que podría haber dado bastante más. A pesar de que tiene algún que otro partido bueno, especialmente, como siempre, los partidos que le van mejor. Por ejemplo, los de Copa, los de Barça o Madrid y demás, ¿no? Dice que el mover cumpliría más en una línea de 3 y el de pivote ofensivo, es mi opinión. Sí, a mí también me gustaría bastante en ese rol. Con Berisso no lo hacía del todo mal. Pero bueno, en un doble pivote tampoco me desencaja. De hecho, en el Eibar jugaba en un doble pivote. Bueno, 4,5, ¿o qué? Yo le pondría esa nota, bajo mi punto de vista. Así que, yo le doy un 5 porque tuvo un tramo que fue de los mejores recuperadores de la liga. No es mala, porque es cierto que tienes razón, ¿eh? A nivel de duelos es un jugador que ha tenido buenas cifras. Pero, igual que Yuri. Vamos a dejarlo igual que Yuri, porque creo que puede dar mucho más, de verdad lo digo. O sea, y sobre todo, pues es algún otro contexto en el que creo que es un jugador que podría ser. Uy, que he movido la nota de Yuri. No me he dado cuenta. Pensaba que la había copiado. Perdonad. Vale, ahora sí. Pasamos a vencedor. Si luego sube. Sí, luego sube y la lía. Bueno, obviamente es que tampoco lo vamos a exigir en defensa, ¿no? Perdón, en ataque. Pasamos a Vencedor, que es un jugador que también tenemos muchas expectativas en él y creo que nos ha defraudado bastante. Ha tenido tramos de dar un 0 al bueno de Yuri. No, no, un 0 tampoco. Cero tampoco, que insisto que algo ha mejorado el nivel de los laterales izquierdos del Athletic. Y ojo que creo que también estoy siendo bastante generoso, ¿eh? En algunos jugadores. Opino, bajo mi punto de vista personal. Vencedor. Jugador que creo que ha decepcionado, como decía antes. Porque pensábamos que iba a ser el año de la consagración, de mostrar un buen nivel. Yo personalmente os digo que creo que es un jugador que no es un estilo de juego el del actual, bueno, el que hemos visto en esta temporada, que le favorezca mucho. Sobre todo porque este sí que en un doble pivote creo que sí que flaquea bastante. Lo vimos también la temporada pasada con Garitano, que cuando jugaba en doble pivote tampoco terminaba de convencer. Creo que ese sí que como medio centro, como único medio centro posicional, sí que lo puede hacer mucho mejor. Y yo por eso mismo, insisto, igual que con Dani García, igual que con Vesga. Si se la prueba es justillo. Yo también habla otra vez mal del centro del campo si tenemos que pensar que Vencedor ha sido el mejor jugador del centro del campo del Athletic, que creo que sí que lo ha sido. O sea, cuando en algunos momentos. ¿Qué partido fue? Que creo que fue ante el Valencia, si no recuerdo mal, que salió de suplente y que. Curiosamente, pues, bueno, curiosamente no. Reflejo del nivel de centro del campo general es que cuando entró Vencedor fue el único que mostró que puede ser diferencial con, pues eso, con sus pases rompiendo líneas, con alguna que otra conducción, etcétera. Pero tiene mucho más que dar. Y por eso mismo, si le tengo que suspender, que sea porque se le puede dar un toque de atención, pero para bien, o sea, no como algo de, uy, te suspendo porque no das la talla en este equipo. O sea, yo personalmente le suspendería por eso, porque creo que es un jugador que puede dar mucho más de sí. Mira, Karim Bauer dice el partido contra el Atlético de Madrid, ese partido fue muy bueno, tengo un buen recuerdo de ese partido de Unai, pero si pones la visión general y global de la temporada de Unai Vencedor, hombre, cuesta verle. Le podemos poner la misma nota que a Dani García. Es un 4,5, igual que el de Yuri. Creo que el 4,5 es una nota que estamos poniéndole. Bueno, le estoy poniendo yo y un poco también juntando la opinión de Karim Bauer. Que se entiende como
Yo sé que eres un jugador que puede dar mucho más y que este año no lo ha dado. Y que creo que también, si el equipo no cumple objetivos, es por algo, ¿no? Dice Karim Over, dio pases espectaculares, pero cuando llega arriba le viene Iberdrola, ¿eh? Me ha gustado esa expresión. Sí, bueno, pero bueno, también entiendo que es un jugador que puede progresar en muchas facetas, y una de ellas es la faceta ofensiva. Le ponemos el 4,5, porque entiendo que también. Sí, la verdad que es muy débil. Entiendo que también, si el equipo necesitaba una mejora en la circulación de balón, un vencedor tenía que haber dado un paso adelante. Y en ese sentido, alguna vez en algún tramo lo hemos visto, pero lo que os decía antes, no de forma regular. Así que creo que bastante justificado, creo que queda ese 4,5. Así que repetimos nota. Otra vez que muevo el marco. A ver, que encuentre ese 4,5. Vale, a ver. Ahí está. Vale, vamos a hacerlo un poquito más pequeño, que si no le comemos la cabeza a Morcillo. A ver cómo queda esto. Bueno, lo vamos a colocar un poquito mejor. Pasamos a Zárraga, otro compañero del centro del campo. Otro que creo que ha decepcionado, ¿no? Porque creo que al principio de temporada algunas personas estamos descubriendo cómo iba a ser Zárraga en la élite, porque en el Club Athletic ya demostró que tiene nivel. Este era su primer año también de forma continuada en el primer equipo, con ficha ya y todo. Y como dice Karim Bauer, y creo que ahí está ahí el argumento fijo, que es, puede dar mucho más. Ah, vencedor. Bueno, oye. Vale, claro, es que hablabas de faltas. Pensé que ibas a hablar de golpeo. Porque Zárraga también es un jugador que echa en falta mucho ese golpeo de balón. Sobre todo en ese disparo media larga distancia. Y tener un poco más de galones en el centro del campo. Porque, y bueno, también tampoco es culpa suya que muchas veces juegue en el costado derecho, que es una posición en la que puede estar bien, que tiene cualidades para jugar ahí. Incluso he llegado a escuchar, a mí no sé si me termina de convencer, que puede jugar de lateral derecho, lo cual yo creo que es una forma también de pegarse otro tiro al pie de un jugador que tiene cualidades para jugar en ese centro del campo. Yo no lo termino de ver. Y yo creo que es un jugador que también, si se aprueba, es justo. O sea, es un jugador que, me ha costado verle, porque creo que es un jugador que puede dar mucho, mucho más. A ver qué me dices tú, Karim Bauer, a ver si me dices una cifra. Pero yo es una nota justilla, por ahí, ronda igual que el resto de los que han ido justillos. El 4, 4,5, 5, 5,5, no más. Creo que el 6 no se lo merece ya. Creo que es un 6 es una nota bastante alta, porque creo que cualidades tiene para dar mucho más. 4,5, pues mira, me gusta. A ver qué dices por aquí. Ten en cuenta que Zárraga ha sido casi toda su etapa de formación de extremo izquierdo. Pues mira, bueno, alguna vez he escuchado de ello, pero es cierto que como yo no sigo tampoco las etapas de formación, pues bueno, tampoco lo tengo muy presente. Pero es un dato que me voy a tener en cuenta. Pero claro, los últimos tramos de su formación en Bilbao Athletic y demás, yo le veía mucho en el centro del campo. Doble pivote, interior y demás. Así que me gusta el 4,5, me convence y creo que se adecua mucho a la exigencia que le podemos dar a Zárraga. Y pues en eso se quedará. Berenguer. Otro, no le doy un 3 porque está fuera de su zona de confort. Estoy muy de acuerdo. O sea, yo creo que a nivel de rendimiento es un suspenso bastante claro. Porque creo que no ha destacado en ningún partido. O sea, nunca ha dado más de sí. O sea, no hemos visto en un partido que digamos, qué buen partido de Zárraga. Lo hemos visto pinceladillas, ¿no? De hecho, por eso creo que igual el 4 también se adecua bastante, ¿no? A Zárraga. Le ponemos un 4. Va, voy a cambiar yo de opinión y le voy a poner un 4. Pero solamente creo que ahora hablamos de Berenguer, porque también es un tema bastante, bueno, que se puede debatir bastante, porque empezó bastante, bastante mal. O sea, el primer tramo de temporada no se entendió cómo jugó tan, tan mal. Luego mejora un poco en la segunda vuelta. Difícil no era, la verdad. Creo que se exigió bastante, sobre todo con la, entre comillas, llegada de Nico Williams, irrupción, más bien dicho. Y yo creo que, hombre, lo que más decepciona a Berenguer es que la temporada pasada fue el máximo goleador, ¿no? Y se esperaba que este año iba a ser como el año en el que le iba a dar una cierta continuidad, ¿no? Y que iba a demostrar que es un jugador que, bueno, que viene del Torino, que con Osasuna también de un buen nivel y que en primera pues tiene que dar un nivel bastante, bastante bueno. Vale, gracias por estar de acuerdo con el 4 de Zárraga, Karim Bauer. Así que
¿Qué le ponemos a Berenguer? Claro, Karim Bauer, yo entiendo que le pondrías un 5, 5 pelado. Uf, es complicado, ¿eh? La nota de Berenguer. Yo estaremos de acuerdo que la nota justa también tiene que estar ahí. 5 sí y justo. A ver, algún partido ha tenido. Sobre todo cuando Nico Williams en algún tramo entre lesiones y que bueno, que al final pues un jugador que llegaba por primera vez en la élite, pues ha mostrado, ¿no? Que Berenguer es un jugador que bueno, es que es más que válido, que tiene que ser jugador de garantías. Lo que pasa es que Marcelo lo puso hasta de linier. Es verdad, tampoco hay que olvidar su rendimiento de segundo punta, que en algún tramo tampoco ha estado mal. Le pongo un 5. El 5 me gusta, porque el 5, bueno, es eso, es has mejorado, ha habido una progresión, teniendo en cuenta pues cómo empezaste, pero creo que el suspenso tampoco sería ninguna sorpresa. Y ojo, insisto, cuando ponemos este tipo de notas, insisto, no es por faltar el respeto al jugador, sino porque hay que ser críticos y exigentes y de forma sana con esos jugadores, sobre todo pues jugadores como por ejemplo con Berenguer, ¿no? Que la temporada pasada pues eso costó esos 12 millones y la temporada pasada de un nivel espectacular. Dice que el Mover solo le achaco que es muy chupón y siempre quiere adornarse. Bueno, pero eso también le puede pasar a Nico Williams, le puede pasar a Nico Serrano, o sea, de ese jugador, es de ese perfil más bien regateador. Se puede entender, aunque Berenguer tampoco tiene ese uno para uno, pero este es un jugador que, bueno, que le gusta mostrar su calidad individual. Y oye, tiene sentido, ¿no? Pasamos a un jugador que. Uf, voy a sudar la gota fría para valorarle, en el buen sentido de la palabra, porque creo que a mí personalmente, ya os lo he dicho mucho esta temporada, a nivel de juego, es un jugador que ha demostrado que tiene nivel para estar en el primer equipo y ser figura importante. No figura clave, aunque lo ha sido. Hidrátate, dice Karim Bauer. Ha sido clave Iñaki Williams a lo largo de la temporada. O sea, ha sido importante en los ataques del Athletic. Ha generado todas las ocasiones. Sé que la palabra generar es algo que hemos repetido mucho a nivel de, o sea, relacionado a la figura de Iñaki Williams. Pero es que es verdad. Es que hemos hablado mucho, muchísimo en los análisis de movimientos sin balón, de apoyos, de las descargas, de todo lo que es jugar como 9, que en ese sentido ha mejorado mucho, pero esta es su gran debe, que le ha vuelto a pesar, y creo que es la temporada que más le ha pesado a Iñaki Williams de cara a portería, porque, claro, encima ha estado, o sea, esta temporada ha jugado mejor, bajo mi punto de vista, que otras temporadas. Creo que a nivel de juego, o sea, a nivel individual, quitando de cara a puerta, a nivel de rendimiento, creo que ha sido su segunda mejor temporada. Insisto, no tendría ningún problema en decirlo. O tercera, porque la 15-16 también fue muy buena. Pero, claro, es que de cara a puerta, siendo delantero centro, pesa, ¿no? Yo le aprobaría. También hay que tener en cuenta que ha hecho 8 goles, lo cual tampoco es una mala estadística. La nota, yo creo que un 6, 6 y medio. Se adecua bastante en el rendimiento de Iñaki. Yo le pondría un 6, 6 y medio. A ver qué me dices tú, Karim Bauer, a nivel de cifra. Dice Karim Bauer, es que no tenemos más tampoco y no se le debe exigir aquello que no eres. Yo si soy informático, no me pidas que te sepa de leyes. Muy buen argumento, Karim Bauer. La verdad que se adecua bastante con la situación de Iñaki. Así que 6. Le podemos poner un 6 porque creo que. O 6 y medio. Bueno, por ahí tiene que estar. Vamos a ponerle el 6. Venga. Al igual que no hemos puesto a Grezabala, aunque la situación es bastante distinta. Con Aduriz arriba habría sido mejor siempre. Pues sí, y creo que lo más semejante a Aduriz, sin ser Aduriz, es Villalibre. Así que le ponemos el 6 a Iñaki. A ver si coloco un poquito mejor ese 6. Y pasamos a Muniain, otro jugador que yo creo que ha sido de los mejores de la temporada. Jugador. Pues creo que se le puede etiquetar la. No sé si se le puede poner la etiqueta de regular. Ha sido importantísimo, 10 asistencias, máximo asistente de la plantilla, también sacador del balón parado. A mí personalmente es de los jugadores que más me ha gustado esta temporada. Probablemente esté en el top 3 de los jugadores de este año, o top 5. Top 5 yo creo que seguro. Dice que Karim Bauer, Muniain es diferente, pero físicamente necesita mejorar. También se ha hablado mucho de que juega fuera de posición, de que por dentro es cuando mejor rinde. En los tramos en los que ha jugado más por dentro y libre es cuando mejor ha estado, aunque Marcelino ya ha dicho que siempre le da pues esa orden de que puede jugar
con total y absoluta libertad cuando él lo crea conveniente. Obviamente en defensa no, porque no se puede descuadrar ese 4-4-2 a nivel de estructura. Y pues con todo ello, con las cifras, con algún partido, por ejemplo, que hizo... Hombre, el partido del Barça sin duda fue el mejor partido que hizo esta temporada de Iker Muniain. Para mí es una buena nota. No tiene que bajar del 6,5 bajo mi punto de vista, pero también se le puede exigir un pelín más en cuanto a liderazgo en algún partido, sobre todo en los momentos decisivos, que es una parte que la afición del Athletic, yo incluido, se le ha, digamos que se le ha reclamado a Muniain, porque es cuando, por ejemplo, no está Sancet, pues también se le pide. Tampoco sé si con los compañeros que tiene a su alrededor se le puede exigir eso, pero del 6,5, 7, no creo que tenga que bajar. No sé qué nota le pondríais vosotros, pero por ahí, para mí, rondaría por ahí. Dice Jombe, por cierto, primera vez que participa en el chat, dice: si Muniain jugase por el centro sería mucho más diferencial. Estoy muy de acuerdo, es algo que hemos dicho bastante esta temporada y que se adecua bastante en pues el perfil que tiene Muniain. No sé qué número dais por ahí, 6,5, 7, no sé si otro le pondría una nota más baja. Yo es que creo que esas 10 asistencias, y ojo, es algo que no se puede olvidar. Pone un 6, Karim Bauer. Todo el tema de pases clave, generar ocasiones, a nadie se le puede olvidar eso. Mira, a ver qué ponéis, hombre. Además, si los jugadores no fallasen en tantas ocasiones, podría llevar 20 asistencias. Ojo a ese dato, porque estoy muy de acuerdo en que si Iñaki Williams hubiera acertado mucho más de cara a puerta, que probablemente sea el jugador al que más se le puede achicar esa falta de acierto, es cierto que tendría muchas mejores cifras. 7, 7,5 de Jombe, 6 de Karim Bauer. Yo he dicho 6,5, 7. Creo que la media es un 7. Y yo personalmente no tendría ningún problema. Pero esos 3 puntos que le faltan para llegar a ese 10, dice Karim Bauer, yo 6 porque no llega a los finales de los partidos. Sí, a nivel físico puede mejorar bastante, pero también es verdad que un jugador que se mueve por libre, sin balón, cuando tenemos el balón y que siempre da esas señas de pase, tiene una exigencia bastante considerable a nivel físico. Pero claro, es verdad que mucha gente, he escuchado mucho esa opinión de es un jugador que tampoco se exige mucho a nivel defensivo. Yo entiendo que a nivel físico se le puede exigir un pelín más, pero yo creo que juntando esas 3 opiniones, creo que la media sería el 7. Así que yo le pondría ese 7 y que creo que se adecua bastante con lo que hemos dicho en las 3 opiniones y con todos los argumentos que hemos intentado dar. Dice que no va a haber ninguna pega en cuanto a su creación y aportación asistente. Pues ese 7 que se queda a Iker Muniain. Y pasamos a Villalibre. A ver. Claro, jugador muy lastrado por lesiones. Jugador que cuando en general ha jugado ha aportado más, o sea, que restado. En algún partido, probablemente, si no ha aportado lo suficiente, será porque, bueno, pues eso, será porque las lesiones pues han incomodado, ha jugado muchos minutos residuales y eso, creas o no, pues tampoco te deja mostrar tu mejor versión. Nota complicada, ha metido 2 goles contra Osasuna y el otro fue contra... ahora mismo no recuerdo. Osasuna y... ahora no me acordaré. Dice que hemos lastrado por lesiones, pero es todo entrega y sacrificio. Yo un 7, además banca este canal. Sí, sí, la verdad, obviamente, bien libre, tenemos muy buenas palabras. Granada. Vale, gracias, Karim Power. ¿Qué nota le ponemos? A ver, yo un 7 me parece bastante alto, porque creo que en cifras goleadoras no sé si puede hacer un pelín más. Cierto es que es eso, los minutos que ha dado. No Granada, no Osasuna. A ver. Osasuna seguro. Me vais a hacer ver la chuleta porque se me ha quedado la espinita de ver Osasuna y Elche. Vale. Vale, ya decía yo porque Granada, claro, el último partido no fue. Sé que fue en la segunda vuelta. Elche, vale. Ahora sí, ya nos encaja mucho más. A ver. Yo creo que hay 2 formas de evaluar a Villalibre. O una de 2. O no se le puntúa, porque igual los minutos que ha jugado no son suficientes. No te preocupes, Karim Bauer, somos humanos. O no ha jugado minutos suficientes y se le puede poner un no puntuado. O le podemos poner, por ejemplo, un 6 o un 5,5. Un 7 me parece una nota bastante alta. Ah, mira, perdón, John me ha dicho algo y dice: Villalibre ha tenido mucha mala suerte. Encima su cantidad de minutos es muy baja, muy difícil de valorar. Quizás un 6. Complicada, ¿eh? Ser profe a veces es complicado, ¿eh?
Hombre, yo insisto, el Karimbaur me parece bastante alto. Es cierto que con los argumentos que ha dado se entiende ese 7. Los minutos no son suficientes, es verdad. Karimbaur, pero 6 le diste a Julen, ¿no? Sí, claro, es verdad que a Julen le hemos dado una puntuación porque ha tenido minutos. Claro, pero Agrezabala sí que ha dado un nivel alto. Bielibre probablemente ha dado un nivel medio. Mejorable también, ¿eh? Hay que decir verdad que a decir verdad Villalibre tiene algún aspecto a mejorar, sobre todo de cara a puerta y en algún otro partido en el que igual se puede dar un pelín más, aunque es eso, las lesiones le han lastrado bastante. Complicada puntuación, se le puede poner un 5 y medio, por ejemplo, pues es una nota que se adecuó bastante. Es complicado porque, claro, si entramos a comparar notas, pensar que a Villalibre le damos la misma nota que a Lecue o que a De Marcos, parece un poco raro, ¿no? Porque es cierto que De Marcos, por ejemplo, sí que ha tenido minutos para demostrar que puede dar más, pero es cierto que la situación es distinta a la de Marcos que a la de Villalibre, porque Marcos es un veterano. Villalibre, en cambio, es un jugador que no ha tenido una cierta continuidad, ¿no? Para dar ese rendimiento, ¿no? Yo soy más sentimentalista que realista, lo reconozco. Claro. Claro, entonces ahí no podemos ir. Tenemos que ir a intentar ser lo más objetivo posible. Dices, hombre, el problema son los pocos minutos. También es verdad. Pues le ponemos un 6, ¿no? Un 6 puede ser la nota que se adecue un poco a lo que ha hecho Karim Bauer, a lo que he dicho yo y lo que ha hecho Zombe. Yo creo que el 6 se adecuó bastante, ¿no? En un jugador que creo que ha intentado dar lo máximo y lo que le han dejado dar. 5,8. ¿Cómo sabía que alguien iba a hacer eso, eh? ¿Cómo lo sabía? Va, un 6. Pero es cierto que eso, que si es un 5,5 no pasa nada. Más de un 6 yo creo que ya no, porque creo que ponerle más nota que Iñaki Williams o la misma nota que Unai Simón, hombre, no, yo creo que a nivel de aportación, lo cierto es que por ahí no tiene que ir. Vamos con Nico Williams, la gran sorpresa de la temporada, para bien, obviamente, una explosión, un jugador que ha sido, cuando ha podido ser diferencial y ha demostrado ser un jugador que puede dar algo distinto ha estado ahí. Karimbaur dice un 5. Uf, no sé si lo has dicho demasiado rápido. Porque yo le quería poner una buena nota. Es cierto que ha sido vital, por ejemplo, en el gol de la Supercopa. No ha hecho muchos más goles más allá de doblete también ante el Mancha Real. Vital también para pasar esa ronda. Y sobre todo ha empezado muy bien en el principio de temporada. ¿Se le puede exigir un pelín más en el segundo tramo? Pues puede ser. Pero, insisto. Primer año en la élite, también ha solado su hermano y también se ha lesionado. Yo no puedo castigarle tanto. A mí un 5 me parece bajo a Nico Williams. Dice Jombe, Nico hasta su lesión ante el Madrid en Copa un 8, después un 6, así que un 7. Vale, me gusta. Dice que va a mover 5, pero Matizo le falta tranquilidad. Puede ser lógico por la edad. Exacto. O sea, quiero decir, siempre hay que poner las notas en contexto a su edad. O sea, perdón, en contexto a su situación. Y la situación de Nico Williams es un jugador muy joven, que tiene mucho a mejorar y que era su primer año. O sea, lo raro era que Nico Williams se recogiese e hiciese pues la temporada que hizo, por ejemplo, Pedri en su primer año en el Barça. Teniendo en cuenta lo que ha hecho Karim Bauer, que Jombe la media él le pondría un 7 y que a mí me parece una erupción bastante buena, yo creo que es un 6,5 bastante claro. Digamos, juntando las opiniones de todos y teniendo en cuenta todo el contexto. Un jugador que ha tenido una irrupción muy buena, de que ha tenido algún que otro gol muy importante, o sea, los goles que ha hecho todos han sido decisivos, que se le puede exigir alguna que otra cifra, por ejemplo, a nivel de asistencias, porque al final ha tenido mucho peso a nivel de juego, sobre todo porque muchas veces nos apoyamos mucho en él, ¿no? El juego del Atleti se apoya mucho en sus jugadores individuales en el lado derecho, pero insisto, era su primer año, así que todo en contexto, creo que es un 6,5. Dice Chombe, muchos jóvenes te firman la primera temporada de Nico Williams. Pues fijaos, totalmente de acuerdo. Creo que es un buen argumento que refleja que Nico Williams se le puede dar mucho más que un 5. No sé si un 7, pero bueno, el 6,5, 6, 6,5, 7 está por ahí. O sea, es una nota bastante similar. Así que si encuentro la nota, si encuentro ese 6,5, ahí está. Pues copiamos y ponemos un 6,5 al bono de Nico. A ver si la temporada que viene da incluso otro paso adelante, lo cual sería espectacular. Y a ver si el entrenador que llega aún le exprime un poco más. Recta final, ya de notas. Dice que el móvil yo quiero ser exigente, si no siempre estaremos entre el 7 y el 11. No, hombre, y estamos siendo bastante exigentes, ¿eh? Tenemos bastantes suspensos, tenemos notas justillas.
otra nota un poco más alta, que creo que se da por el rendimiento que han mostrado, pero lo cierto es que, hombre, estamos intentando adecuarnos sobre todo a los minutos que han tenido, al contexto de si son jóvenes, son veteranos, etcétera, y al rendimiento que han dado, tanto en cifras como en sensaciones. Así que, bueno, intentamos equilibrarlo todo. Raúl García, también difícil valorarle, jugador veterano, jugador que creo que desde que lo va a ver para ir a Europa pidámosles más. Pues sí, es verdad, eso es verdad. A nivel de cumplir objetivos, se puede demandar mucho más a los jugadores, eso es verdad. Pero hombre, si estamos siendo exigentes, yo creo que se pueden ver en notas como, por ejemplo, los jugadores de centro del campo, el de Iñaki Williams, por ejemplo, el de Berenguer. Son notas que creo que están reflejando que somos exigentes con esos jugadores. Pasando a Raúl García, sí que es un jugador al que se le puede exigir mucho, porque es el veterano, es el jugador que tiene que dar la mayor de sus versiones. Es verdad que es un jugador ya, pues una cierta edad, que igual más de sí igual no da. Ha tenido sus mejores momentos en hace pocas temporadas, sobre todo en esa temporada marcada por el COVID, en el que hizo muy buenas cifras goleadoras y sobre todo acompañado con Aduriz otros años más atrás. Y claro, el rol que ha tenido pues este año es un poco complicado, porque encima también la ha pasado por delante Sancet, evidentemente, porque al final la irrupción de Sancet es muy fuerte y creo que tiene cualidades para mostrar esa irrupción. Y Raúl García, pues eso, ha intentado dar la suya, ha intentado aplicar su intensidad habitual. También influenciado a nivel de juego, pues el estilo de juego que lleva el equipo, ¿no? Ese juego vertical, ese juego de juego rápido, de contragolpes y demás, no sé si le favorecía mucho. Sí, a nivel de intensidad, presión alta y demás, que eso a Raúl se le da muy bien, pero también a nivel de cifras goleadoras, rematadoras y demás, algo más se le puede exigir. A ver qué decís por aquí. Dice Jombe, por cierto, mi nota es eso, ¿eh? Sería entre el 5 y el 6, no más. A ver qué decís por aquí. Jombe dice, Rulo un 5 y media. Su intensidad y lucha es innegable, pero ha sido su mejor temporada. Aunque se debe tener en cuenta que su sustituto es Sancet. Muy de acuerdo con el argumento. Dice que va a ver Rulo bien, lucha, anima, se exige, pero son 36 años y tampoco da más un 6. Pues mira, hablábamos de exigencia antes, hablábamos de intentar acordar medias. Yo me quedo con el 5 y medio, que creo que se adecuó bastante en lo que ha hecho Raúl, en las opiniones que hemos dado y en los argumentos que hemos intentado dar. Así que, pues como es mi directo, pues le damos el 5 y medio, que creo que se adecuó bastante, insisto, en todo lo que hemos comentado. Pasamos a Nico Serrano, que ya ahí pongo en duda si le tenemos que valorar a este jugador, porque pocos minutos. También no ha temporada en la élite, pero en el segundo tramo de la temporada no lo hemos visto. Jacetarismo puro. Ojo a esa expresión, Karim Bauer. ¿Qué hacemos con Nico Serrano? Porque yo tengo muchas dudas. Porque ponerle nota a un jugador que, por ejemplo, el primer tramo de temporada se ha condicionado en que Morcillo contaba en su posición. Partiendo de la base de que Nico Serrano tampoco sé si tiene que jugar en banda izquierda o en punta de ataque. Eso por un lado. Por otro lado, es un jugador que en el primer tramo de temporada ha jugado minutos resoladores de, pues eso, 5 minutos, 10 minutos. Fue titular en un par de partidos en el Camp Nou, en el que tampoco mostró una buena versión. Al final es en el Camp Nou y envuelto de jugadores suplentes. Y pues hizo ese gol ante el Rayo Vallecano en Vallecas, que hombre, también se tiene que valorar, pero claro, yo es que ponerle nota a la temporada de Nico Serrano, pues tengo mis dudas. Y lo mismo os puedo decir, de hecho, tanto de Pere Unnauskain como de Morcillo. O sea, de los tres que vienen. Ponerle nota a esos tres, yo los he puesto porque han contado con minutos. A Morcillo no sé si le puede dar también, pero a Nico Serrano ponerle una nota, tengo mis dudas, porque creo que tampoco ha tenido minutos como para pensar qué buena temporada de Nico Serrano o qué mala temporada, ¿no? O sea, de todo el resto hemos visto que se le puede dar, pero a Nico Serrano, por minutos, a mí me cuesta mucho. Dice Tombe, también es complicado. Solo recuerdo partidos con muchos minutos ante el Rayo, Español y Mancha Real. Podría ser perfectamente un no puntúa. Dice Karim Bauer, me ha gustado cuando salía, pero es que salió muy poco. Pues opinión generalizada, ¿no? Es que estaremos de acuerdo en que poner una nota. Pones no evaluado, hizo muchas pellas. Pues mira, yo tengo muy clara que a Nico Serrano. Uy. A ver, que a Nico Serrano no se le tiene que puntuar,
A Nolascoin tampoco, totalmente de acuerdo, ninguno ha tenido minutos suficientes. Y a Morcillo se le puede evaluar porque creo que partía de la base de ser un jugador que tenía que ser como el año en el que iba a explotar, que no ha podido ser así, porque tenía un rol secundario que también era un poco complicado, porque era el que sustituía a Muniain, pero con ese rol, digamos, de desatascador de partidos, que cuando lo ha hecho, personalmente no ha destacado mucho, pero volvemos a hablar de Nico Serrano, que cuando ha jugado, tampoco han sido minutos suficientes. Poner una nota también sería bastante cruel, porque además también, insisto, ya lo hemos dicho antes, a Córdoba no le he valorado porque no lo he visto jugar, con el Valladolid tampoco he jugado en exceso y tampoco le he visto mucho, así que pues vamos a ponerle un no puntuado a Morcillo. Queda la nota final, queda la nota del míster, del máximo profe de ese equipo, que es Marcelino García Toral. También difícil nota porque a ver qué equilibramos, ¿no? Un golazo y jugó muy poco, más goles que Nico Williams, dice Karim Auer. Bueno, no, más goles que Nico. No, Nico Williams ha metido tres. Dice Jaume, personalmente Morcillo no es mi favorito, pero cuando ha salido, ¿cuánto es lo máximo de minutos? 15, imposible valorar. Muy de acuerdo, Jaume, totalmente de acuerdo. Y se adecua bastante en lo que estamos comentando. Minutos residuales, difícil de valorar. Marcelino. A ver, en el último directo lo estamos diciendo. Puntos positivos. Ha mejorado el equipo respecto a la anterior temporada. No solo a nivel de juego, también a nivel de. También a nivel de prestaciones, a nivel de puntos. Ha hecho más puntos que la temporada pasada. Copa competida hasta las semifinales, donde ahí probablemente la nota a Marcelino García Toral va a bajar mucho. Porque al final. Momento decisivo y momento clave ha fallado. Y luego a nivel de momento y a nivel de puntos positivos, poco más. Y hombre, competir la Supercopa, que ha sido importante, y estar ahí cerca de Europa. Puntos negativos. Se pone en duda la apuesta por los jóvenes. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo me encuentro en el punto medio, a decir verdad, porque creo que la ha hecho, pero creo que no ha sido suficiente. Por otro lado, fallar en los momentos decisivos. Ha habido algunos planteamientos que yo creo que son mejorables, se puede aplicar a que esos momentos decisivos probablemente son los jugadores los que tienen que responder. Creo que Karim Bauer pone ese 8 porque creo que tiene ese argumento. Y como punto negativo, pues también esa rigidez táctica, ese encontrar un plan B. Por todo ello, yo creo que la nota de Marcelino es un 6,5. Porque creo que se encuentra similar a la media que decíamos a lo largo de la temporada del Athletic, que era un 6, más o menos, que en su momento lo estuvimos diciendo, que era un 6, por ahí la temporada general del Athletic, tanto en Liga como en. No, no, Karim Bauer, solo temporada, nada de trayectoria, solo la temporada 21-22, no hablamos de la Supercopa y demás, solo la temporada, solo la 21-22, porque la temporada, o sea, la temporada anterior ya la evaluamos en la temporada pasada. Y por otro lado. Pues eso, creo que equilibrando lo bueno y lo malo, en un 6,5 es un aprobado, es una buena nota, tirando a 7, lo cual creo que no es poca cosa, pero que le quita muchos puntos, el no haber encontrado un plan B a lo largo de la temporada y sobre todo, los errores de planteamiento en los momentos más decisivos. Eso sí, no me puedo quejar en absoluto la fiabilidad que le ha dado a este equipo en general, porque. No sé si ha sido fiable en los momentos decisivos, ahí os puedo asegurar que no. Sí en una cierta regularidad con los equipos de arriba, cosa que hay que agradecerle, pero hay que ser exigentes. Creo que Marcelino es un entrenador exigente y que así lo ha demostrado, y por eso mismo yo le pondría un 6,5, a ver qué decís vosotros. Karim Bauer, como le decía antes, 7 temporada, y John me dice 7 a Marcelino. No ha sido una apuesta total por jóvenes, no hemos llegado a Europa, por nada. Y semis en Copa, pero el partido de Mestalla es denunciable. Estoy muy de acuerdo, además yo lo vivo en primera persona. Sin olvidar su cabezonería por el 4-4-2. Nos ha hecho mucho más competitivos y muchos partidos eran divertidos y se veía un estilo de juego claro. Eso es que estoy muy de acuerdo. Nos ha hecho ilusionar en muchos tramos, sobre todo mejorando a nivel de juego. Pero personalmente, de verdad os digo que ponerle un 7 a mí me cuesta mucho. Por eso yo digo el 6,5. Creo que se equilibra un poco en lo que estamos comentando los tres que estamos aquí en el directo, porque es que ponerle un 7. Creo que es bastante alto, dado que el equipo no ha cumplido sus objetivos, solo en Supercopa
y discutiblemente en Copa. Yo creo que no, porque el equipo ha demostrado que puede llegar a finales y que debe dar ese paso adelante. Pero es que el partido de Mestalla yo creo que pesa mucho. Yo personalmente, y porque también es mi contenido, y porque creo que equilibra bastante y se acerca bastante a vuestra opinión, yo le pondría el 6,5, porque también creo que el 7 está muy cerca de ese 6,5. No quiero ser tampoco muy cabezón, pero lo cierto es que a mí es que me pesan mucho algunos de sus errores. Personalmente es lo que digo, y creo que se adecua bastante a la temporada de Marcelino. Probablemente en el cómputo global sí que le pondríamos un 7 o un 8, como dice Karim Bauer. Un 7 especial, el 7 mínimo también, sobre todo porque ganó la Supercopa y le ha dado una cara real a este equipo que creo que. Que creo que. Oh, se me ha ido lo que estaba diciendo, me he quedado un poco en blanco. Pero bueno, que simplemente hay que valorar lo que ha hecho Marcelino y darle esa buena versión, ¿no? Sobre todo en Liga y sobre todo darle. Bueno, en Liga no, sobre todo en el cómputo global de las competiciones, eliminatorias y demás. Que es un equipo que no ha perdido apenas eliminatorias, salvo la de Mestalla. Y eso, darle esa ilusión al equipo y una buena cara. Y mejorando, como dices, hombre, creo por aquí. Dice, también debemos valorar, lo he mencionado anteriormente, como Unai. Si Iñaki llega a meter la mitad de ocasiones falladas, seríamos quintos, sextos y finalistas de Copa. Pues muy de acuerdo, la verdad. Pero por ahí ronda, la verdad, esas notas. Voy a intentar hacer la media, a ver con qué media nos queda. Simplemente por comentarla. Porque. Ya os digo que la nota general que le pusimos a la plantilla, o sea, bueno, a la plantilla no, al equipo en general, era un 6. Un 6 sobre todo, pues eso, con los objetivos, con el rendimiento de los jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver qué media nos sale. La estoy haciendo manualmente, la verdad, porque no la había hecho antes porque esas notas no estaban puestas. Así que a ver qué media me sale. Ya me queda poco. A ver, y a ver. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Entre 24 me sale a media un 5,58. Bueno, es un 5,6, casi. Yo creo que se acerca bastante a la media que ponemos, digamos, de la temporada. Hemos visto un 6, pues casi, casi es un 6. Así que creo que son unas medias bien puestas. No sé si un poco exigentes, eso no lo sé. Porque si hacemos un 6, pues igual se tendría que acercar al 6. Pero, hombre, pues eso. Probablemente la diferencia se queda marcada pues en algunas décimas que hemos dicho. Por ejemplo, la de Marcelino, en vencedor. Bueno, algunos jugadores que hemos dicho que iba un poco justilla. Pero sí, es una nota, como dice John B., bastante adecuada, ¿no? Dice que en el mover difícil yo le doy un 4,5. No sé cuál te saldrá. No, no, 5,58. Bueno, pues eso, pues yo creo que son unas medias bien puestas con argumentos generales, así que pocas pegas le podamos dar. Y con eso cerramos directo, cerramos temporada. Si a alguien se le queda alguna cosa que comentar, pues que comente. Por cerrar esta casi, casi hora y media de directo, que se dice pronto. Decir que, bueno, lo que he dicho en los últimos directos, que habrá contenido, hablaremos de las elecciones, digo, antes del inicio de la pretemporada. Hablaremos de elecciones, hablaremos de Bilbao Athletic, hablaremos de cedidos, tenemos mucho que hablar de los jugadores que van a llegar, plantillas de temporada, esas plantillas de la próxima temporada, entrenadores. Tenemos mucho, mucho, mucho que hablar de lo que resta de verano, de temporada antes del inicio de la siguiente, sobre todo marcada en las elecciones. Así que veremos. Bueno, ya os digo que ya habrá. A ver si puedo traer alguna sorpresilla que he intentado preparar, pero son sorpresas bastante, bastante complicadas, tirando muy a lo alto. Pero bueno, a ver qué se puede hacer. Pues antes de cerrar, leo algunos comentarios y cerramos con esto. Dice Zombie, ahora que lo veo, vencedor no pondrías algo más. Su inicio hasta la lesión fue fantástico. Bueno, lo hemos suspendido sobre todo porque creo que siendo exigentes y bueno, se puede ver en el directo resubido luego, pero siendo sobre todo críticos con que el equipo tenía mucho que mejorar en la circulación de balón, que es algo que es un hándicap del equipo clarísimamente. Creo que es de esos jugadores al que se le puede exigir eso, porque creo que tiene cualidades para mejorar esa circulación de balón global del equipo. Pero lo cierto es, Jombe, que cuando hablábamos de su nota, rondaba el 4,5 o 5. Y yo pues he querido ser un poco exigente porque creo que es un jugador que tenía que haber sido la temporada de la consagración y de ser un jugador que tenía que dar ese paso adelante y que no lo ha dado. Y ha habido tramos en los que yo creo que era muy mejorable.
Pero, claro, lo que decíamos también antes, ¿no? Si vencedor ha sido de lo mejor del centro del campo, junto con Vesga, pues habla bastante mal, ¿no? De esa zona, así que veremos. Dice Karim Bauer, buen directo, muchísimas gracias, qué ricasco Karim Bauer. Dice, ¿te vas a Ibiza con ellos? No, no me voy a Ibiza, pero como me gradúo dentro de poco, en escasas, no, en 2 semanas, algún viajecito bonito sí que va a haber, eso sí. Dice Karim Bauer, ¿en verano te haces un modo carrera en FIFA o con el Atlético una partida del Football Manager? Una partida del Football Manager sí que tengo, al FIFA no juego, pero sí que ya juego con ellos. Y ahí sí que yo puedo jugar con mi estilo de juego, con mi 4-3-3, con mi, bueno, con mis cosas, con lo que creo que sí que se adecua con la Atlética. Ahí sí que es una partida mucho más irreal, ¿eh? Eso sí que es verdad, porque es un equipo que está yendo creo que segundo en liga y creo que bastante complicado con el actual Atlético. Dice que el mover Zorio Enea, que es que ricasco. Controlas entonces, bueno, hago lo que se puede. Dice, hombre, entiendo la exigencia más convencido. Bueno, esa es la idea, intentar convencer con los argumentos. Y poco más que os puedo decir. Pues eso, la próxima yo creo que va a ser, a ver si la semana que viene o así puedo preparar alguna cosilla. Seguro, seguro, porque hay tiempo de sobras. Si está chetado en FM Athletic, pues sí, la verdad que sí. Porque mucha gente joven, Iñaki Williams es un jugador espectacular, no para meter goles. No voy a hacer el comentario de que en la vida real falla más que en el juego, pero sí, la verdad que sí. Así que nada, pues eso, agradeceros a lo largo de la temporada pues el apoyo, tanto en los directos como en los vídeos. Candidato preferido. Solo a nivel de sensaciones, Jon Uriarte. Arechavaleta no me disgusta. Veremos si Barcala puede dar bueno, pues su propuesta de la mejor forma posible. A nivel de sensaciones, con todo lo que he visto, hoy precisamente también veía la entrevista que se había hecho en Bilbao Sport. Con todo ello, solo a nivel de sensaciones, sin haber visto los proyectos, me llama más la atención Jon Uriarte. Pero a la espera de lo que podamos hablar. Pues en próximos directos traeré algún que otro invitado. La sorpresa que os quería decir era que igual podía traer algún candidato en este canal de Twitch. Complicado, porque sabéis que es mucho más fácil traerle un canal de televisión a una emisora de radio que no un canal de Twitch, pero se intentará, ¿por qué no? De hecho, está intentado, así que veremos qué tal sale. Dice Karim Bauer, Barcala es muy del PNV, me genera dudas. Pues eso, bueno, opiniones que se pueden transmitir. A mí personalmente, como os digo, a nivel de sensaciones, de ver qué pueden mostrar los candidatos, a mí me gusta bastante lo que está mostrando Jon Uriarte, pero espera muchísimo, o sea, queda muchísimo en este mes a ver cómo van a hacer esas sensaciones que han mostrado los tres candidatos. Dice Karim Bauer, quien sea que lo haga por y para Athletic. Pues eso. Lo más importante pues eso, de los tres candidatos, de que gane quien gane y de cualquier propuesta que pueda mostrar que sea por el bien del Athletic. Poco más, que me quiero extender mucho más, os quiero quitar mucho tiempo más de este tarde de viernes. Disfrutad muchísimo este fin de semana. A la gente que lo está viendo resubido también, eskerrik asko por llegar hasta aquí, si es que has llegado hasta aquí. Y a la gente que me ha estado viendo por aquí, Karim Bauer, John B, gracias por el apoyo y por ayudarme a dar esas puntuaciones. Cuídate, feliz fin de semana, dice Karim Bauer. Igualmente, de verdad, lo digo, eskerrik asko por todo el apoyo a lo largo de la temporada, pero insisto, no os vayáis muy lejos. Buen fin de, igualmente, John B. No os vayáis lejos porque yo creo que la semana que viene alguna cosilla más habrá, segurísimo. Trataremos la actualidad del Athletic, trataremos el entorno y esas elecciones y esa temporada 22-23 que está casi casi al acecho. En poco menos que echéis la vista atrás, ya veréis que en nada llegará esa nueva temporada. Esperemos que con ilusión y con éxitos. Un abrazo enorme, nos vemos en la próxima y eskerrik asko por el apoyo y demás. Así que nada, que vaya muy bien y que vaya, bueno, y un abrazo enorme. Agur.